Fuentes de la Fuerza Aérea confirmaron el hallazgo de partes de cuerpos humanos pertenecientes a los pasajeros del avión Hércules C-130 de Chile. Encontramos neumáticos, encontramos partes del aterrizaje, encontramos piezas del avión y también encontramos partes de cuerpo humano. En horas de la tarde, las autoridades reconocieron haber encontrado esponjas pertenecientes a los estanques internos de combustible del avión que viajaba a la Antártica con 38 personas a bordo. El hallazgo se realizó a 30 kilómetros del último punto de contacto de la nave con la torre de control. En horas de la noche, un tuit del presidente brasileño Jair Bolsonaro alertó a la comunidad chilena, confirmando haber encontrado cerca de Argentina restos de la aeronave y artículos personales de los tripulantes, gracias al trabajo del buque polar Almirante Maximiano. Con la confirmación del hallazgo, el perímetro de búsqueda se acota y, de mantenerse las buenas condiciones de tiempo para las próximas horas, se espera poder encontrar restos del avión para responder la gran interrogante del accidente que enluta a los chilenos. Las autoridades de aviación chilena han confirmado que se seguirá intensamente con la búsqueda, ahora apoyados también por la Marina Argentina, brasileña, uruguaya, y se suma el último día la de Estados Unidos también. Desde Santiago de Chile, soy Alejandro Chávez, Noticiero Univisión.